Tuxtla Gutiérrez tendrá descuento en el impuesto predial. Agricultores también se manifiestan por el gasolinazo. Enrique Peña Nieto presenta estrategia para mantener estabilidad económica en el país. Anuncia Manuel Velasco apoyos a empresarios y comerciantes afectados por los saqueos. Buenos días, un placer saludarlos. Hoy es martes 10 de enero del 2017. Yo soy Carlos César Núñez Martínez y esto es TVO Noticias al Instante. Un placer saludarlos en esta mañana y déjeme comenzar enviando un abrazo solidario a nuestro compañero Alejandro Orozco, quien es editor aquí en TVO Cuarto Poder, por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora Luz María Marañón Delgadillo, acaecida ayer en la Ciudad de México. Pronta resignación ante esta pérdida tan lamentable a la familia de nuestro compañero Alejandro Orozco. Falleció pues la señora, su señora madre, Luz María Marañón Delgadillo, allá en la Ciudad de México. Vaya un abrazo solidario para él, quien desafortunadamente pierde a su ser querido, independientemente de que hacer el viaje desde Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México tampoco es tan fácil en estos tiempos y ante una situación tan lamentable. Pero vamos a la información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Alertan sobre influencer y desinformación alimentaria. Marcela Leal, nutrióloga con maestría internacional en tecnología de los alimentos y actualmente directora de la carrera de nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, previno sobre la desinformación que circula en las redes sociales, pues muchas veces los influencers no son especialistas y pueden llegar a poner en riesgo la salud de sus seguidores. La nutrióloga destacó que la importancia de los influencers en estos momentos es muy grande. Se trata de un fenómeno generacional relacionado con las redes sociales y que marcan tendencia. En redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook abundan los personajes que difunden los hábitos alimentarios supuestamente saludables. En ocasiones llegan a tener muchos adeptos. Marcela Leal apuntó que aunque estos personajes digan que sus métodos son saludables, no hay manera de corroborarlo como no sea mediante la opinión de un profesional. Unos hábitos son saludables, otros no tanto. Con información de Diana Ramírez, para TVO Noticias en Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Importante para la economía, firman convenio con empresa de alimentos pesqueros. De la mano de Juan Pablo Cañaveral Constantino, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, y Martín Manuel Sánchez Jiménez, gerente general de Acuagranjas, ambas entidades firmaron un convenio de mutua colaboración apostando por el sector alimenticio. Cañaveral Constantino aseguró que es en la industria donde se encuentra el futuro de la economía chiapaneca, pero también el presente. En este sentido, apuntó que es necesario añadir un valor agregado a lo producido en el sector primario ante el difícil escenario económico que ha presentado desde los primeros días del año 2017. La industria es la principal generadora de empleos formales y gran detonante económico en el estado. De ahí la necesidad de replantearse estrategias que reconozcan su importancia. El sector secundario es el que aporta más al Producto Interno Bruto, mencionó Cañaveral Constantino. Con información de Diana Ramírez e imágenes de Marcos Osorio, para TVO Noticias en Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Pero usted una información que se genera allá en Tabasco hace unos minutos, en una diligencia realizada en un predio del municipio de Cunduacán, Tabasco.
Elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República aseguraron 17.000 litros de hidrocarburo en el ejido Miahuatlán. Se aseguró también un autotanque, un tractocamión y 30 metros de manguera. La PGR informó que el combustible asegurado, los vehículos y los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, pero, como siempre, no hubo detenidos. En otro tema, dice la Calacintra que la generación de empleos es un reto estatal. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, en Chiapas, reconoció que la generación de empleos para los próximos meses no supondrá la suficiente captación para superar el desempleo en la entidad. El presidente de dicha Cámara, Pablo Cañaveral Constantino, explicó que el tema de los despidos en estructuras de gobierno debe analizarse con mesura y entender que muchas dependencias estatales albergan aviadores y una depuración pudiera haber sido necesaria. En tanto, reconoció la falta de lugares en la iniciativa privada para ofrecer empleos. No obstante, señaló que durante el 2017 se prevén inversiones en el sector industrial de la entidad chiapaneca, por lo que es posible que haya una cartera de empleos formales. Con imágenes de Marcos Osorio, para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Bueno, pues hablando de empleos y aviadores, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, anunció que para conservar la plantilla de trabajadores del órgano legislativo, despedirán a todos aquellos que cobran y no demuestren que trabajen ahí. Serán, dice, a los que se les conoce comúnmente como los aviadores. Agregó que esta acción se desprende luego de la situación económica que vive el Estado, en donde se pretende privilegiar a la plantilla que realmente labora en todas las oficinas del Congreso y no los que están comisionados a otros lados que nada tienen que ver con el órgano del cual forma parte. Carlos Penagos Vargas señaló que revisarán puntualmente las nóminas de pago para saber quién o quiénes laboran en otros lugares y que en el Congreso solo reciben las quincenas, los días 15 y los días 30. Advirtió que será el departamento jurídico el que valore el procedimiento a seguir en contra de todos y a cada uno de estas personas que solo cobran en la 66 legislatura, porque lo que se pretende es gastar bien el recurso destinado en el presupuesto para el 2017. Y habría que quitarle a los diputados también la gasolina y los gastos de representación que también lo paga el pueblo. Vamos a otro tema. Tuxtla Gutiérrez tendrá descuento en el pago del impuesto predial. Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias de la capital, se implementaron descuentos en el pago del predial en el primer trimestre de este 2017. El jefe de sección de ingresos municipales, Hugo González Sea, indicó que se otorgarán descuentos del 20% en el mes de enero, el 10% en febrero y el 5% en marzo, por lo que al realizar su pago podrán ser beneficiados en su economía. Asimismo, comentó que las personas de tercera edad, jubilados, pensionados y con capacidades diferentes podrán obtener un descuento del 50% durante este primer trimestre, presentando una copia de su credencial de elector. Con información de Andrea Tavera e imágenes de Marcos Osorio, para TVO Noticias el Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Y otro asunto de pagos. Dice que maestros de telebachillerato comunitario marcharon la mañana de este lunes en demanda de seguridad laboral, más recursos para el sistema y el pago completo asignado en los contratos. Cerca de 100 maestros protestaron a través de una marcha que partió desde la sede de gobierno del Estado hasta la Secretaría de Educación del Estado, en donde fueron atendidos por autoridades del ramo. Lo que fue la primera movilización pacífica por los derechos laborales y educativos de telebachillerato comunitario en Chiapas, exigieron al Ejecutivo la ejecución de los recursos federales. Denunciaron que pese de estar o a estar en el convenio de coordinación entre el Estado y la Federación, no les otorgan el sueldo correspondiente, que van desde 11.000, 14.000, 17.000 y 20.000 pesos mensuales. Señalan que esos no son los sueldos que se pagan a los maestros de telebachillerato comunitario, son mucho muy por debajo del tabulador señalado en el convenio. Así también exigieron el pago de 4 meses de adeudo y pese a que la Federación ya depositó, el gobierno del Estado se lo retiene y no le paga
lo acordado en el convenio. Así que reclaman los maestros de telebachillerato sus sueldos, que van desde 11 mil, 14 mil, 17 mil y 20 mil pesos mensuales, y dice que no les están pagando completo. Y aquí en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, dice el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, Moisés Grajales Monterrosa, que disminuye la inseguridad en la capital. Los índices de delincuencia en Tuxtla Gutiérrez registraron una disminución del 15% en delitos de alto impacto. Esto, a menos de un mes de la nueva administración a cargo de Moisés Grajales Monterrosa como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el mismo, indicó que en comparación con el 2016 se ha tenido una baja en la delincuencia de acuerdo con cifras de la Procuraduría General del Estado. Finalmente informó que con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes, se implementaron operativos dentro de la zona centro de la capital, donde se logró disminuir el robo a negocios en un 19%, garantizando así la seguridad de los comerciantes. Con información de Andrea Tavera para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Bueno, vamos a ver las fotografías, o una fotografía que encuadrada es de la agencia Debate Tu Espacio, de mi compañero Silvano Bautista y varias. Es precisamente sobre la marcha que hubo ayer de varias organizaciones respecto al gasolinazo o en contra del gasolinazo, que ya se le conoce a nivel nacional. Son 300 personas militantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la llamada UNTA, quienes marcharon en la capital chiapaneca en rechazo al gasolinazo. Ahí está una manifestación más, una manifestación pacífica. Claro, no deja de afectar la circulación vehicular de quienes transitan por la zona donde se desarrolla este tipo de manifestaciones, pero fue pacífica en relación a otras acciones anteriores en donde hubo delincuencia y vandalismo en algunas ciudades como Tapachula, por ejemplo, aquí en Chiapas y la parte norte de la entidad. Ahí están, las imágenes no mienten y, como dice el dicho, una imagen habla más que mil palabras. Manifestación ayer también de los campesinos por este aumento a los combustibles. Bueno, eso fue. ¿Algo más? ¿Alguna otra fotito? A ver, bueno, eso es para que se alegren y nos sigan odiando más. Esta es la nueva piel de las Águilas del América. Es con el uniforme y lo van a presentar oficialmente el próximo domingo cuando están enfrentando al equipo del Toluca allá en el Nemesio 10 en la capital del Estado de México. Hay ahí un pequeño detalle porque el Toluca juega a las 12 del día, regularmente cuando lo hace de local los días domingos. El único pero es que sin que se sepa hasta ahorita las razones, motivos, circunstancias, pretenden mover el partido a las 4 de la tarde. Entonces, de las 12 a las 4 de la tarde, no se sabe por qué, podría moverse entonces el partido Toluca-América de las 12 a las 4 de la tarde del próximo domingo. Esta es la nueva piel de las Águilas del América para que nos odien más, sobre todo los del Cruz Azul, los del Puma y los de las Chivas. Aquí están los tres. ¿Se imaginan tener de compañero de trabajo aún de las Chivas, que es lo peor? Cruz Azul, pues ya no cuenta, ¿no? Y uno de los Pumas. No, mi respeto. Es la primera jornada, no se pueden echar las campanas al vuelo, pero pues les fue bien, cuanto menos a las Chivas y al Cruz Azul, ¿no? No así a los Pumas, que tal vez de regreso en su cancha, pues tenga esa posibilidad de recuperarse de esa caída de este fin de semana. Mire, este otro asunto, no sé a qué estaba jugando el secretario de Transporte, yo creo que en otros tiempos ya lo hubieran corrido, hubieran dicho agarra tus chivas y que te vaya bien, porque no se puede especular con la situación económica de las clases medias bajas del estado de Chiapas, en función al que ya le decíamos ayer, el aumento o no a las tarifas del transporte urbano. Mire, en reunión con el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,
el secretario del Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, y líderes transportistas de las diferentes regiones del Estado se reunieron para discutir el tema de la tarifa en el transporte público y se acordó no aumentar, le repito, la tarifa en el transporte público para apoyar a las familias chiapanecas. Los diferentes liderazgos expresaron sus opiniones con respecto a cómo les ha afectado la alza del precio en los insumos para el mantenimiento de las unidades que prestan servicio en los diferentes municipios de la entidad chiapaneca, pero también están conscientes de los problemas económicos por los que están atravesando el país. La Secretaría expresó que se han hecho los estudios en donde se ha valorado el esfuerzo de los transportistas en estos últimos 4 años, pero la situación económica del país, con el recorte presupuestal, el alza a los combustibles y las variables derivadas del alza del dólar, no permiten por el momento alcanzar un acuerdo sobre el aumento a las tarifas. Mientras tanto, ayer varias rutas de colectivos cobraron los 7 pesos, ahorita hay quejas ya en los medios de comunicación de que en algunas rutas también están obligando a la gente a pagar los 7 pesos, aunque sí te cobraron, bueno, aquí hay un compañero que le cobraron 7 pesos, entonces la recomendación es que si le están queriendo cobrar los 7 pesos, no lo pague, pague usted 6, porque si usted no reclama y se queda callado, pues al conductor del colectivo le va mejor. Entonces, no hay oficialmente aumento al transporte público, sigue quedando en la tarifa anterior, que creo que era 6 pesos, ¿no? 6 pesos. Así que sigue a 6 pesos el transporte en Chiapas. Dice, se invitó a los transportistas a que en un acto conjunto de unidad, ellos y la Secretaría de Transporte salgan a defender la economía de las familias más necesitadas de Chiapas en un acto, dice, de responsabilidad, justicia y sensatez para beneficio de los chiapanecos. Ahí está, no hay aumento al transporte y nos traían para arriba y para abajo con que sí, con que no, y esta especulación del propio secretario del transporte y de la institución gubernamental, insisto, ya en otros tiempos le hubieran cortado la cabeza políticamente hablando al secretario de transporte por andar especulando con la economía de la gente más necesitada. Bueno, dice aquí otra información que me llega de última hora. Dice, se da indicaciones al checador de la ruta 15, ubicado sobre la Sexta Sur, entre Calle Central y Primer Oriente, manifestando, dice, que su patrón así lo había ordenado, se le dio indicaciones que no había autorizado el alza del pasaje. Son unidades de don Mario Bustamante, mire usted, presidente de la Alianza de Transporte. Y pues estaban cobrando los 7 pesitos. Dice, no se alcanza, se desinforma a los usuarios de esta ruta que por disposición de las autoridades del transporte, a partir de hoy, 7 de enero del 2017, el pasaje quedará en 7 pesos y 5 pesos tercera edad, con credencial. Atentamente la administración, ese letrero que traía dentro este colectivo, y le cayeron en la maroma que traía su letrerito adentro y que seguía cobrando los 7 pesos. La información es que lo acaban de detener por andar cobrando además este colectivo, y se le dio la indicación al checador, dice, de la ruta 15, ubicada sobre la Sexta Sur, entre Calle Central y Primer Oriente. O sea, dice que su patrón, dice el checador, que su patrón dio las indicaciones de que cobraron 7 pesos. Y es un colectivo de don Mario Bustamante Grajales, el flamante presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado. Aquí está cobrando los 7 pesos y allá en Palacio de Gobierno está haciendo otro acuerdo. Es un tipo de dos caras, dijeran en mi rancho. Le dice a su gente, ustedes cobren los 7 pesos mientras yo me reúno con las autoridades a ver qué arreglamos. Y si nos dicen que no, pues ya cobramos los 7 pesos, cuando menos en la mañana o todo el día. Pero así andan los transportistas
Y si usted no reclama su derecho al momento de abordar la unidad, pues va a tener que desembolsar un pesito más. Y así es esto del negocio del transporte. Mire, aumentar o no la tarifa al que tiene 3, 4, 5, 40, 80 concesiones, porque así los hay, no le preocupa. Se lo he dicho varias veces, en restaurantes, en cantinas, en la casa chica y donde anden, ahí les llegan a entregar la cuenta. El que tiene uno, pues, un colectivo, pues saca sus 1,000 pesos diarios. Digo, si no tiene la capacidad de administrar su dinero, pues va a tener este problema. El problema de que, bueno, aquí entran los 1,000 pesos y ya me lo gasté, ya me fui a la cantina con mis amigos o fuimos a tal restaurante a reunir y pagué una parte de la cuenta, pues lógico, se va a quedar de manos cruzadas. Pero si de esos 1,000 pesos invierte el 80% o el 50%, va a tener un fondo para cuando haya necesidad de algún desperfecto de la unidad. Pero insisto, ese es el que tiene una concesión. El que tiene 2, 3, 4, 5, pues ¿qué le preocupa? Saca 4, 5, 6 mil pesos diarios, ¿no? Que ya quisiéramos sacarlos diariamente, la clase media baja. Y sobre todo aquellos que pagan 2 o 3 colectivos al día para llegar a su trabajo, y más si trabaja el esposo y la esposa, y más si tienen 2 o más chamacos que van a la escuela. O sea, el salario mínimo de 80 pesos no les alcanza y se va en pagar el transporte. Bueno, así andan las cosas. Lo importante es que no hubo aumento a la tarifa del transporte, mientras en varias líneas aquí en el transporte colectivo de la capital hicieron su agosto cobrando los 7 pesos. Vamos a otro tema, vamos a cultura y espectáculos con Darwin Mendoza. Bienvenidos a Cultura y Espectáculos de este 10 de enero del 2017, en el que bajamos hasta la península yucateca para conocer un poco más del pueblo conocido como Izamal. Izamal, que en maya significa rocío del cielo, también es conocida como la ciudad de las tres culturas, pues aquí conviven en armonía los vestigios de sus orígenes prehispánicos, la huella de su pasado colonial y la armonía de su presente contemporáneo. Convento de San Antonio de Padua. Este recinto es el corazón arquitectónico y espiritual de este pueblo mágico, y recorrerlo si viajas a Izamal es casi una obligación. Zona arqueológica. Izamal no solo está muy cerca de Chichen Itzá, dentro de este pueblo mágico también podrás encontrar vestigios del pasado de la cultura maya. Cuando viajes a este destino, no dejes de visitar su zona arqueológica, flanqueada por 5 pirámides donde los antiguos mayas realizaban ritos dedicados al dios Izamná, Oxhuatl. Si estás en busca de un poco más de acción y quieres entrar en contacto con la naturaleza, dirígete a este parque natural donde encontrarás cenotes, lagunas, pantanos, pirámides, mayas y una gran cantidad de flora y fauna. Centro cultural y artesanal. No te vayas de este encantador pueblo mágico sin llevarte en algún recuerdo hecho por manos artesanales yucatecas. En el Centro Cultural y Artesanal, localizado en una casona del siglo XVI, encontrarás piezas de arte popular que se producen en pequeños talleres comunitarios de la región. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta. Y en la siguiente cápsula te damos algunas instrucciones para decorar tu baño de acuerdo a las mejores tendencias. Convertir el baño en un espacio exclusivo y personal es cuestión de ponerse al día en las novedades. Toma nota de las siguientes ideas. Líneas definidas. Los nuevos diseños, además de acoplarse mejor al espacio por sus dimensiones más reducidas, están equipados con una serie de funcionalidades muy especiales. Crear diferentes zonas. Los baños actuales sorprenden por su distribución funcional. Amplios o con pocos metros, se proyectan con algún elemento separador para delimitar el espacio propio de lavabo, ducha, bañera e inodoro. Griferías de diseño. La oferta se amplía con diseños de película. Eso sí, muchos requieren una planificación a detalle y una instalación por especialistas. Lo más habitual es instalar la bañera adosada a la pared. Pero si el espacio lo permite, la tendencia son las bañeras. La grifería de pie
va instalada en el suelo y con mando empotrado en la pared. Electricidad. La instalación eléctrica en el cuarto de baño se debe proteger de la humedad. Por ello, se debe ocultar en el falso techo o tras la pared. Se aconseja instalar el interruptor principal fuera del baño. Los enchufes deben estar a un metro de distancia del lavabo y bañera. Nuevos materiales. Una tendencia cada vez más extendida en el baño es combinar cerámica con otros materiales. Los azulejos se reservan para las zonas húmedas, ducha, bañera y lavabo. Y en el resto de las paredes se pinta. Eso sí, con pintura plástica especial, antihumedad, antimo y lavable. Descubre más ideas en la versión impresa. Para TVO, Carla Canter. Y quien se estará subiendo próximamente en un avión para viajar al Festival de Poesía en Nicaragua es el escritor y académico Mario Nandayapa. Del 12 al 18 de febrero de este año se realizará en Granada, Nicaragua, la edición número 13 del Festival Internacional de Poesía de Granada, que en esta ocasión rendirá homenaje a dos poetas, el primero de origen nicaragüense Manolo Cuadra y el segundo Roque Dalton de origen salvadoreño. Quien asiste a esta reunión es el poeta Mario Nandayapa, quien fue invitado a esta fiesta literaria a través de una carta emitida por el presidente de dicho evento, Francisco de Asís Hernández. El festival se distingue por ser el mayor de relevancia de América y en el que se llevarán a cabo una serie de actividades con poetas de todo el mundo, además de una feria internacional del libro y una feria de artesanías. Y la cantante Fergie fue captada por los paparazzis durante sus vacaciones. La cantante estadounidense Fergie luce espectacular figura a los 41 años durante sus vacaciones en las playas de Hawái. Fotógrafos captaron al integrante del grupo de Black Eyed Peas en un diminuto bikini mientras disfrutaba del mar y arena en compañía de su familia. Durante sus vacaciones, la intérprete presumió un tonificado abdomen, además de sus curvas en un pequeño traje de baño color verde. Así demuestra que lleva una dieta balanceada y que se ejercita bastante bien, menciona la web del diario peruano La República. Una silueta muy tonificada fue la que lució esta cantante. Me despido no sin antes hacerte la recomendación, como todos los días, de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder, donde encontrarás más información. Hasta la próxima. Pues vamos a esta información que se genera en la Ciudad de México. Desde este lunes entró en operación el número único de atención de emergencia 911, en sustitución del 066 y 089 en los 31 estados de la República y la Ciudad de México. El 3 de octubre del 2016, en una primera fase, se activó el nuevo número de emergencias en los estados de Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Este lunes, o sea ayer, se arrancó una segunda etapa integrada por Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Estado de Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que a través de este número se atenderán denuncias por robo, secuestro, violencia, extorsión, protección civil e incluso emergencias médicas. Y para que usted tome sus precauciones, continúa cerrada el Boulevard Los Laguitos, a la altura de donde está el reloj floral. Está difícil la situación, está bloqueado por, está tomada la Zagarpa por trabajadores campesinos de la UNTA, quienes exigen los proyectos productivos empezando el año con frío. Bueno, ya lluvia en algunas regiones del estado y los campesinos ya empiezan a preparar la tierra, a tirar el monte que se crece durante el tiempo que se deja de producir, ya para preparar las actividades. Y desde luego se acostumbra que por el mes de mayo, en algunas regiones de Chiapas, ya se empiece a sembrar el maicito, frijolito, según alguna producción que sea apta a la tierra para ella. Pero desde ahorita, empezando el año, ya están las tomas de las dependencias agropecuarias. Le decía, el único problema es que cierran las vías de comunicación y afectan los derechos de terceros. Y hablando de campesinos, agricultores también se manifestaron. El día de ayer, alrededor del mediodía, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, de Chiapas,
prendió fuego a fotografías de distintos líderes políticos. Esto como parte de un acto simbólico en repudio al gasolinazo con que inició el presente año. Posteriormente, dicha concentración se trasladó a las oficinas de Zagarpa, a la altura del reloj floral, donde también manifestaron sus inconformidades. Estamos manifestándonos en contra del atropello que significa el alza del combustible, sobre todo porque Chiapas es un estado que depende altamente de la agricultura, sostuvo el dirigente de la Comisión Política Nacional de la UNTA en la entidad, Carlos Humberto Luna López. El mismo indicó que a nivel nacional, la entidad chiapaneca ha sido un estado del cual se ha abusado gravemente por su capacidad de producción y distribución. La agricultura es una de las principales economías de Chiapas. La misma es responsable del 60% del Producto Interno Bruto que aporta la entidad a nivel nacional, ultimó Luna López. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO, Noticia El Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Ayer me tocó ir detrás de la caravana de la UNTA, que iban rumbo a la delegación de la Zagarpa. Llevaban tractores, llevaban campesinos ahí arriba de vehículos de 3 toneladas después de haber pasado por el centro. Y lo que le decía hace ratito es cierto, ¿eh? Continúa el bloqueo de la Zagarpa, o sea, no es mentira, la marcha fue ayer y hoy continúa bloqueada, donde van los laguitos, a la altura de la Zagarpa, y hay un caos tremendo en esa zona. Allí en Cuernavaca, Morelos, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, informó que 21 mandatarios de las comisiones de Hacienda y Energía expresaron su preocupación por los efectos generados por el incremento en los precios del combustible que se dieron en un entorno internacional complejo. En un comunicado, el presidente de la CONAGO, Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos, informó que ante la preocupación externada acordaron en el marco de los trabajos de las comisiones de Hacienda y Energía de la CONAGO y el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, integrar grupos de trabajo para analizar y construir alternativas que puedan generar opciones ante la inconformidad social. Comunicó asimismo que a partir de este momento se instalan en sesión permanente las comisiones de Hacienda y la de Energía de la CONAGO. Por su parte, en un video que subió a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Graco Ramírez dijo que los 21 gobernadores también acordaron reconocer que México se encuentra ante una crisis y los más afectados son los mexicanos. Su poder de consumo, porque los precios de la gasolina y el diésel van a afectar finalmente los productos de la canasta básica, es decir, de la alimentación de la gente. Ese es el problema, que el gasolinazo podría afectar a los sectores más vulnerables. Vamos a otro tema, trabajadores piden pagos retrasados. Trabajadores administrativos del Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas, se manifestaron el día de ayer alrededor de las 10:40 horas en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez. Los mismos reclamaron el pago de 5 quincenas atrasadas, deuda que asciende a 1,250,000 pesos más aguinaldo, según comentaron los manifestantes. Cabe aclarar que los manifestantes aún trabajan de manera normal en dicho ayuntamiento y que las demás quincenas trabajadas sí han sido cubiertas. Por otra parte, comentaron que el alcalde de dicho municipio, Roberto Jordán Aguilar, decidió no brindar apoyo alguno a sus trabajadores, quien en conjunto con las demás autoridades han tratado de engañar a los inconformes. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO, Noticia El Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Mire, mientras los trabajadores de Ixtapa marchaban ayer en Tuxtla Gutiérrez porque les deben 5 quincenas, ¿sabe usted en dónde estaba el presidente municipal desayunando? Muy quitado de la pena y muy bien vestidito, con una, respetuosamente lo digo, con una dama muy hermosa, por cierto, y muy bien vestida, ahí en un restaurante que está en Plaza del Sol. Ahí estaba el chamaco este, porque es un chamaco de 20 y tantos años, desayunando. Mientras los trabajadores estaban bajo el sol protestando que les paguen, yo no sé por qué vienen a Palacio de Gobierno a protestar. Es allá en Ixtapa, el responsable es el presidente municipal. Muchos presidentes municipales dejan su responsabilidad en manos del Estado y sucede en materia de seguridad. Está sucediendo ahorita en materia administrativa, en el salario de los presidentes, de los trabajadores, perdón, que les deben 5 quincenas. ¿Dónde está el presupuesto? Ixtapa no tiene ningún problema como lo tiene Chenaro y lo tiene Ochú.
que podrían estar congelados sus presupuestos precisamente mientras se resuelve el problema. Pero Iztapa no. ¿En qué lo está invirtiendo el presidente municipal? Mensualmente tiene sus administraciones por participaciones, por ingresos propios y otros recursos que le llegan del Estado y la Federación. Digo, como que ya hace tiempo, o ya es tiempo, para que el órgano de fiscalización le dé una checadita en dónde está quedando la lana de Iztapa, porque 5 quincenas es mucho. Y hablan de 1 millón y fracción. Y el señor presidente ayer tranquilamente desayunando en un restaurante que está en Plaza del Sol. Mientras aquellos estaban bajo el sol pidiendo que les paguen o pidiendo ayuda para que les paguen su sueldo, el señor tranquilamente desayunándose unos huevitos al estilo de tamaulipecos. Pero así es esto de la política, y no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace el presidente municipal. Vamos a otro tema. El presidente Enrique Peña Nieto presenta estrategia para mantener estabilidad económica. El presidente Enrique Peña Nieto presentó el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, que plantea medidas y objetivos para mantener la estabilidad económica. Durante la bienvenida, secretarios de Estado e integrantes del sector empresarial que apoyarán esta medida aseveró que ante los retos que están por venir y el año complejo que se avizora, se pondrán en marcha acciones con sentido social que beneficiarán a quienes más lo necesitan. El acuerdo considera 4 ejes de acción: cuidar y proteger la economía familiar, fomentar la inversión y el empleo, preservar la estabilidad económica y fortalecer la cultura de la legalidad con un ejercicio austero del servicio público. Con información de Notimex para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Usted aquí en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Cuello anuncia apoyo a empresarios y comerciantes afectados por saqueos. Al poner en marcha el programa Por un Tapachula Más Seguro, el gobernador Manuel Velasco Cuello anunció apoyos para los empresarios y comerciantes que resultaron afectados por los saqueos. Acompañado por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llave Navarca, y el presidente municipal de Tapachula, Neptali del Toro Guzmán, así como representantes de corporaciones federales y empresarios, el mandatario resaltó que la puesta en marcha de estas acciones conjuntas entre el Ejército Mexicano, la Marina, la Gendarmería, la Policía Federal y las diferentes corporaciones de seguridad estatal y municipal tienen como propósito abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía y reforzar las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia. Velasco Cuello agradeció el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por su respaldo a Chiapas, lo que permite establecer un trabajo conjunto a favor de la seguridad y bienestar de las familias que viven, visitan y transitan por Tapachula y toda la frontera sur. Vamos a trabajar con plena coordinación con la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Estatal y Municipal. Vamos a estar muy atentos para cuidar de Tapachula y de todos los municipios de la frontera sur, así como de la costa y el Soconusco, dijo el mandatario. El jefe del Ejecutivo resaltó que su gobierno siempre será respetuoso de las manifestaciones sociales. Sin embargo, precisó que no se tolerará ningún acto que afecte o violente los derechos de las familias. Por ello, condenó nuevamente los actos de vandalismo y saqueo que grupos de personas realizaron a comercios y empresas en diferentes municipios de la entidad. Al respecto, detalló que gracias a los diferentes operativos realizados en los municipios de Tapachula, Huixla y Reforma, se han detenido a 407 implicados en estos actos delictivos, quienes ya se encuentran ante la ley. En este marco, Velasco Cuello dio a conocer que en los próximos días se pondrá en marcha un programa de apoyo para todos los comerciantes y empresarios afectados por los actos de saqueo que se presentaron en días pasados en los diferentes municipios del estado, exhortando a los afectados a acercarse a la Secretaría de Hacienda, para recibir información y poder reactivar los negocios. Ni los ciudadanos, ni los empresarios, ni la sociedad civil de Tapachula y de todo Chiapas están solos. Vamos a estar en todo momento atentos y al frente para que estos operativos sean exitosos. Todas y todos los empresarios que sufrieron afectaciones por saqueos encabezados por vándalos serán apoyados con incentivos fiscales y con recursos económicos para que salgan adelante lo más pronto posible, dijo Manuel Velasco Cuello. Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal de Tapachula reconoció el compromiso del gobernador Velasco para fortalecer las acciones en materia de seguridad, un acto que representa
seguir adelante a favor del bienestar, desarrollo y progreso de la Perla del Soconusco y de todos los municipios que conforman la región. Durante este evento estuvo presente el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el senador Luis Armando Melgar Bravo y representantes de diferentes organismos empresariales y de la sociedad civil del municipio del Soconusco, dice la información. Bueno, ahí está este asunto de la intervención del gobierno del Estado en apoyo a la economía de comerciantes y empresarios de los municipios afectados por vándalos que, bajo el pretexto del gasolinazo, hicieron de las suyas en días pasados. Vamos ahora a ver el mapa de Chiapas, que aparece en dos colores, en mínima parte color azul y la mayoría en color blanco. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones norte, Maya, Torijás, El Talchol y la región Altos, Xochitl, Celtal, donde está la bella y colonial San Cristóbal de las Casas. Bueno, y la parte en blanco nos indica rachas de vientos y frillecito. Se va a presentar en las regiones Selva Lacandona, Escalapa de los Bosques, Valle Soque, Metropolitana de los Llanos, Frailesca, Istmo Costa y la región del Soconusco. Cielo mayormente despejado y ligera recuperación de la temperatura máxima en gran parte de la región, con un ambiente templado a fresco durante el día, y frío por la noche y madrugada, así como escasas probabilidades de lluvias. Así que va a haber más frío y más viento en diferentes partes del estado. Y como siempre, lo invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, además de que esté pendiente de las recomendaciones que realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que tome sus precauciones. Ya ve usted que en municipios y regiones del estado hay diferentes climas, pero se presenta en la mayor parte vientos y frío. Y para saber más sobre el clima, vamos a ver cómo están otros estados de la República. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 10 de enero. Una circulación anticiclónica predominará sobre la mayor parte del territorio nacional, favoreciendo ambiente frío por la mañana y noche, con ascenso en las temperaturas diurnas y escaso potencial de lluvia. Asimismo, se prevé viento del noreste con rachas de 80 km por hora sobre el Golfo de Tehuantepec y viento del este y sureste con rachas de hasta 60 km por hora en el litoral de la península de Yucatán. Finalmente, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz y Quintana Roo. Hoy es martes 10 de enero del 2017, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de la edición 9392. Chiapas anuncia Manuel Velasco Cuello apoyos afectados por saqueos. El gobernador Manuel Velasco Cuello anunció apoyos para empresarios y comerciantes que resultaron afectados por los saqueos. A nivel federal, el presidente Enrique Peña Nieto, estrategia de estabilidad económica, fue presentada ayer con diversos sectores productivos, empresariales, líderes y obreros. Construiremos espacios dignos para la educación, dice Manuel Velasco Cuello. Reiniciarán obras del Boulevard Belisario Domínguez, dice la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones. Y otro problema va a ser la circulación. En la contraportada, en Cintalapa, detienen a extorsionadores armados. En respuesta a una denuncia ciudadana realizada al 911, policías se trasladaron a la carretera que comunica al ejido Villamorelos, donde se realizaría el cobro. Hasta el momento hay dos detenidos. En Tuxtla, héroe salva a su familia de incendio. En Tuxtla captura también la Procuraduría de Justicia a peligroso asaltante. Invitan a la carrera 100 años
Concluye Guadalupe Reyes con saldo blanco y ya está la Feria de Chiapa de Corzo. En lo que respecta al siniestro pasado, que Pablo Salazar responda al pueblo, publicado el miércoles 18 de enero del 2006. En la sección de opinión, hoy están Mario Ruiz Redondo, Rafael Victorio Ruiz, Jesús Belmont Vázquez, Carlos César Núñez Martínez y Jesús Armando Lío, con portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del martes 10 de enero del 2017. Y como siempre, lo invitamos a que visite las redes sociales y nuestra página www.cuartopoder.mx si desea saber de más información o alguna información en especial. Por hoy es todo, muchas gracias, buenos días, hasta mañana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. Y vivir ahí, hacer minus.